Comenzamos con la respiración. Tres respiraciones profundas en cuatro pasos, contando ocho durante cada paso. Comenzamos.
Amada Magna Victoriosa y Poderosa Presencia de Dios, I am, yo soy dentro de mí, Santo Ser, Crístico propio y de toda la humanidad, I am, yo soy, llamándote a la acción. Amado Arcángel Miguel, amado Arcángel Jofiel, amado Arcángel Chamuel, amado Arcángel Gabriel, amado Arcángel Rafael, amado Arcángel Zadkiel, amada Arcángelina Santa Matista, amada Arcángelina Constance y Christine. Vengan, 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 enciendan en mí y en todos mis hermanos el fuego sagrado del corazón del gran, gran Sol Central. Amado Maestro Ascendido Jesús el Cristo, amado Maestro Ascendido San Germán, amada Maestra Madre María, amada Maestra Ascendida Lady Nada, amada Maestra Ascendida María Magdalena, amado Maestro Ascendido Juan el Discípulo, amado Maestro Ascendido Kutumi, amado Maestro Ascendido Lanto, amado Maestro Ascendido Confucio, os amo, os bendigo y os doy gracias por su gran servicio a mí y a toda la humanidad. Y os invoco a presentarse en este santuario del corazón de Amatista ahora. Fuego violeta divino, amor, llamea en este mi corazón, misericordia verdadera, tú eres siempre, manténme en armonía contigo eternamente. Fuego violeta divino, amor, llamea en este mi corazón, misericordia verdadera, tú eres siempre, manténme en armonía contigo eternamente. Fuego violeta divino, amor, llamea en este mi corazón, misericordia verdadera, tú eres siempre, manténme en armonía contigo eternamente. Ay, amén, yo soy luz, tu Cristo en mí, libera mi mente ahora y por siempre. Fuego violeta brilla aquí, entra en lo profundo de esta mi mente. Dios que me das el pan de cada día, con fuego violeta mi cabeza llena, que tu bello resplandor celestial haga de mi mente una mente de luz. Ay, amén, yo soy luz, tu Cristo en mí, libera mi mente ahora y por siempre. Fuego violeta brilla aquí, entra en lo profundo de esta mi mente. Dios que me das el pan de cada día, con fuego violeta mi cabeza llena, que tu bello resplandor celestial haga de mi mente una mente de luz. Ay, amén, yo soy luz, tu Cristo en mí, libera mi mente ahora y por siempre. Fuego violeta brilla aquí, entra en lo profundo de esta mi mente. Dios que me das el pan de cada día, con fuego violeta mi cabeza llena, que tu bello resplandor celestial haga de mi mente una mente de luz. Ay, amén, yo soy la mano de Dios en acción, logrando la victoria todos los días. Para mi alma pura es una gran satisfacción seguir el sendero de la vía media. Ay, amén, yo soy la mano de Dios en acción, logrando la victoria todos los días. Para mi alma pura es una gran satisfacción seguir el sendero de la vía media. Ay, amén, yo soy la mano de Dios en acción, logrando la victoria todos los días. Para mi alma pura es una gran satisfacción seguir el sendero de la vía media. Amada y radiante presencia, yo soy, séllame ahora en tu tubo de luz, de llama brillante, maestra ascendida, ahora invocada en el nombre de Dios, que mantenga libre mi templo aquí de toda discordia enviada a mí. Yo soy quien invoca el fuego violeta para que arda y transmute todo deseo, persistiendo en nombre de la libertad hasta que yo me una a la llama violeta. Amada y radiante presencia, yo soy, séllame ahora en tu tubo de luz, de llama brillante, maestra ascendida, ahora invocada en el nombre de Dios, que mantenga libre mi templo aquí de toda discordia enviada a mí. Yo soy quien invoca el fuego violeta para que arda y transmute todo deseo, persistiendo en nombre de la libertad hasta que yo me una a la llama violeta. Amada y radiante presencia, y yo soy, séllame ahora en tu tubo de luz, de llama brillante, maestra ascendida, ahora invocada en el nombre de Dios,
que mantenga libre mi templo aquí de toda discordia enviada a mí. Aram, yo soy quien invoca el fuego violeta para que arda y transmute todo deseo, persistiendo en nombre de la libertad hasta que yo me una a la llama violeta. Aram, yo soy el perdona que actuando, arrojando las dudas y los temores, la victoria cósmica despliega sus alas, liberando por siempre a todos los hombres. Aram, yo soy quien invoca con pleno poder en todo momento la ley del perdón a toda vida y en todo lugar, inundo con la gracia del perdón. Aram, yo soy el perdona que actuando, arrojando las dudas y los temores, la victoria cósmica despliega sus alas, liberando por siempre a todos los hombres. Aram, yo soy quien invoca con pleno poder en todo momento la ley del perdón a toda la vida y en todo lugar, inundo con la gracia del perdón. Aram, yo soy el perdona que actuando, arrojando las dudas y los temores, la victoria cósmica despliega sus alas, liberando por siempre a todos los hombres. Aram, yo soy quien invoca con pleno poder en todo momento la ley del perdón a toda vida y en todo lugar, inundo con la gracia del perdón. Libre Aram, yo soy de duda y temor, desechando la miseria y toda la pobreza, sabiendo ahora que la buena provisión proviene de los reinos celestiales del Señor. Aram, yo soy la mano de la fortuna de Dios, derramando sobre el mundo los tesoros de la luz, recibiendo ahora la abundancia plena, las necesidades de mi vida quedan satisfechas. Libre Aram, yo soy de duda y temor, desechando la miseria y toda la pobreza, sabiendo ahora que la buena provisión proviene de los reinos celestiales del Señor. Aram, yo soy la mano de la fortuna de Dios, derramando sobre el mundo los tesoros de la luz, recibiendo ahora la abundancia plena, las necesidades de mi vida quedan satisfechas. Libre Aram, yo soy de duda y temor, desechando la miseria y toda la pobreza, sabiendo ahora que la buena provisión proviene de los reinos celestiales del Señor. Aram, yo soy la mano de la fortuna de Dios, derramando sobre el mundo los tesoros de la luz, recibiendo ahora la abundancia plena, las necesidades de mi vida quedan satisfechas. Vida de dirección divina, Aram, yo soy, enciende en mí tu luz de la verdad, concentra aquí la perfección de Dios, libérame de toda la discordia allá, guárdame siempre muy bien anclado en toda la justicia de tu plan sagrado. Aram, yo soy la presencia de la perfección viviendo en el hombre la vida de Dios. Vida de dirección divina, Aram, yo soy, enciende en mí tu luz de la verdad, concentra aquí la perfección de Dios, libérame de toda la discordia ya. Guárdame siempre muy bien anclado en toda la justicia de tu plan sagrado. Aram, yo soy la presencia de la perfección viviendo en el hombre la vida de Dios. Vida de dirección divina, Aram, yo soy, enciende en mí tu luz de la verdad. Concentra aquí la perfección de Dios, libérame de toda la discordia ya. Guárdame siempre muy bien anclado en toda la justicia de tu plan sagrado. Aram, yo soy la presencia de la perfección viviendo en el hombre la vida de Dios. Aram, yo soy quien transforma todas mis prendas, cambiando las viejas por el nuevo día, con el sol radiante del entendimiento por todo el camino. Aram, yo soy el que brilla. Aram, yo soy luz por dentro, por fuera. Aram, yo soy luz por todas partes. Lléname, sáname, glorifícame, séllame, libérame, purifícame, hasta que así transfigurado todos me describan. Aram, yo soy quien brilla como el hijo. Aram, yo soy quien brilla como el sol. Aram, yo soy quien transforma todas mis prendas, cambiando las viejas por el nuevo día, con el sol radiante del entendimiento por todo el camino. Aram, yo soy el que brilla. Aram, yo soy luz por dentro, por fuera. Aram, yo soy luz por todas partes. Lléname, sáname, glorifícame, séllame, libérame, purifícame, hasta que así transfigurado todos me describan. Aram, yo soy quien brilla como el hijo. Aram, yo soy quien brilla como el sol. Aram, yo soy quien transforma todas mis prendas, cambiando las viejas por el nuevo día, con el sol radiante del entendimiento por todo el camino. Aram, yo soy el que brilla. Aram, yo soy luz por dentro, por fuera. Aram, yo soy luz por todas partes.
lléname, sáname, glorifícame, séllame, libérame, purifícame, hasta que así transfigurado todos me describan. I am, yo soy quien brilla como el hijo, I am, yo soy quien brilla como el sol. I am, yo soy la llama de la resurrección, destellando la pura luz de Dios. I am, yo soy quien eleva cada átomo ahora. I am, yo soy libre de todas las sombras. I am, la luz de la presencia divina. I am, yo soy siempre libre en mi vida. La preciosa llama de la vida se eleva ahora hacia la victoria. I am, yo soy la llama de la resurrección, destellando la pura luz de Dios. I am, yo soy quien eleva cada átomo ahora. I am, yo soy liberado de todas las sombras. I am, yo soy la luz de la presencia divina. I am, yo soy por siempre libre en mi vida. La preciosa llama de la vida eterna se eleva ahora hacia la victoria. I am, yo soy la llama de la resurrección, destellando la pura luz de Dios. I am, yo soy quien eleva cada átomo ahora. I am, yo soy liberado de todas las sombras. I am, yo soy la luz de la presencia divina. I am, yo soy por siempre libre en mi vida. La preciosa llama de la vida eterna se eleva ahora hacia la victoria. I am, yo soy la luz de la ascensión, fluye libre la victoria, aquí todo lo bueno ganado al fin por toda la eternidad. I am, yo soy luz desvanecido, todo peso en el aire, ahora me elevo con el pleno poder de Dios en el cielo, mi canto de alabanza a todos expreso. Salve, I am, yo soy el Cristo viviente, un ser de amor por siempre, ascendido ahora con el poder de Dios. I am, yo soy un sol resplandeciente. I am, yo soy la luz de la ascensión, fluye libre la victoria, aquí todo lo bueno ganado al fin por toda la eternidad. I am, yo soy luz desvanecido, todo peso en el aire, ahora me elevo con el pleno poder de Dios en el cielo, mi canto de alabanza a todos expreso. Salve, I am, yo soy un Cristo viviente, un ser de amor por siempre, ascendido ahora con el poder de Dios. I am, yo soy un sol resplandeciente. I am, yo soy la luz de la ascensión, fluye libre la victoria, aquí todo lo bueno ganado al fin por toda la eternidad. I am, yo soy luz desvanecido, todo peso en el aire, ahora me elevo con el pleno poder de Dios en el cielo, mi canto de alabanza a todos expreso. Salve, I am, yo soy el Cristo viviente, un ser de amor por siempre, man, ascendido ahora con el poder de Dios. I am, yo soy un sol resplandeciente. Oh, mi constante y amorosa presencia, I am, yo soy tu luz de Dios sobre mí, cuyo resplandor forma un círculo de fuego ante mí para alumbrar mi camino. I am, yo soy quien te invoca con plena fe para que coloques desde mi propia poderosa presencia divina. I am, yo soy un gran pilar de luz alrededor de mí ahora mismo. Manténlo intacto en cada momento que pase, manifestándose como una lluvia reluciente de la bella luz de Dios a través de la cual nada humano puede jamás pasar. Dirige al interior de este bello círculo eléctrico de energía cargada divinamente una rápida oleada del fuego violeta. Haz que la energía siempre en expansión de esta llama proyectada hacia abajo al campo energético de mis energías humanas convierta completamente toda condición negativa en la polaridad positiva de mi gran ser divino, que la magia de su misericordia purifique con luz mi mundo de tal manera que todos aquellos con los que entre en contacto sean siempre bendecidos con la fragancia de violetas desde el mismo corazón de Dios.
en memoria del bienaventurado día del amanecer en el que toda discordia, causa, efecto, registro y memoria sea convertida para siempre en la victoria de la luz y la paz de Jesucristo ascendido. I am, yo soy quien acepta ahora constantemente el poder y la manifestación plenas de este fiat de luz y quien lo invoca para que entre en acción instantánea por mi libre albedrío otorgado por Dios y por el poder de acelerar ilimitadamente esta sagrada emisión de ayuda proveniente del mismo corazón de Dios hasta que todos los hombres hayan ascendido y sean libres en la luz que nunca, nunca, nunca fallan. Amado Ascendido Maestro San Germán, amado Arcángel Zadkiel, Elohim Arcturo y todos los que desempeñan un servicio en el séptimo rayo, os los amo, os bendigo, yo os doy gracias por su gran servicio a mí y a toda la humanidad, en el nombre de la presencia de Dios que am, yo soy y por el poder magnético del fuego sagrado investido en mí como sacerdote de la orden de Zadkiel, hago esta invocación. Ángeles del fuego violeta, ángeles del fuego violeta, ángeles del fuego violeta, vengan, 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 mantengan encendido el fuego de la liberación por amor, mantengan encendido el fuego de la liberación por amor, mantengan encendido el fuego de la liberación por amor, a través de mi aura y mis sentimientos, mi cerebro y mi mundo mental, mi cuerpo etérico, cada célula de mi cuerpo físico, mi hogar, mis negocios, mis finanzas y todos mis asuntos, y háganlo por toda vida sobre el planeta hasta que toda creación humana, su causa y su núcleo sean disueltos y transmutados en pureza y perfección, y que nuestro planeta se convierta realmente en la santa estrella de la libertad. Les agradezco su respuesta a este llamado de mi corazón, pues el fuego violeta del amor libertador no falla jamás, el fuego violeta del amor libertador no falla jamás, el fuego violeta del amor libertador no falla jamás en producir pureza y perfección, y I am, yo soy ese fuego violeta. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de la Madre Divina, yo decreto, I am, yo soy Santa Amatista, I am, yo soy el corazón de Amatista, I am, yo soy el corazón de Amatista, I am, yo soy el corazón de Amatista, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, por la llama de la Madre en la bendita María, I am, yo soy el corazón de Amatista, I am, yo soy el corazón de Amatista, I am, yo soy el corazón de Amatista. Todo lo puedo en Cristo, todo me es posible en Dios, puedo vencer y venceré, I am, yo soy el corazón de Amatista. Superaré en este día todo obstáculo a la vida abundante manifestada en mí por medio de la palabra viviente que es mi ser crístico. I am, yo soy el corazón de Amatista, dio hoy mi vida sin reservas a Dios Todopoderoso, porque con la Arcangelina Santa Amatista, I am, yo soy el corazón de Amatista, I am, yo soy el corazón del Cristo, transmutando toda energía discordante en luz, paz y armonía, puedo vencer, I am, yo soy el corazón de Amatista. Por la autoridad de Alfa y Omega, este mantra rodeará la tierra, saldrá en el nombre de Alfa y Omega, saldrá en el nombre de Santa Amatista. Nuestro corazón, voz, alma y determinación divina hacia la pureza quedarán grabados en esta civilización. Nadie la hará retroceder, nadie la distorsionará de ninguna forma. Oh luz de la victoria, oh luz de la presencia viviente del fuego sagrado. Yo digo victoria hasta que todos hayamos ascendido en luz y seamos libres.
Victoria, victoria, victoria. Ay, yo soy el corazón de Amatista. Convoco a las legiones de los siete arcángeles para la acción protectora de la luz por los siglos de los siglos. I am, yo soy el corazón de Amatista en el nombre del Arcángel Miguel. I am, yo soy el corazón de Amatista en el nombre del Arcángel Miguel. I am, yo soy el corazón de Amatista en el nombre del Arcángel Miguel. I am. I am, yo soy el corazón de Amatista y en el nombre del Arcángel Miguel. Monto la guardia por la juventud del mundo para defenderla de los enemigos que son las adicciones, la cultura de la muerte, el suicidio y de toda perversión del fuego sagrado de la Madre Divina. I am, yo soy el corazón de Amatista. I am, yo soy el corazón de Amatista. I am, yo soy el corazón de Amatista. En el nombre de la Santa Trinidad nos hacemos cargo de este mundo porque aún nos quedan otros mundos que conquistar. En el nombre, poder y autoridad de la presencia de Dios, I am, yo soy dentro de mí. Te invoco, amado Arcángel Miguel, y a todas tus legiones de protección para que me envuelvan ahora en su armadura de llama azul. Cárguenla con su pleno poder cósmico de fe iluminada, protección invencible y gracia divina. Fortalezcan e intensifiquen sus poderes de protección alrededor de mi aura y mis sentimientos, alrededor de cada ser de este mundo. Protégenos, protégenos, protégenos por el relámpago de tu amor. Protégenos, protégenos, protégenos por tu gran ser en las alturas. Protégenos, protégenos, protégenos por tu poder secreto de luz. Protégenos, protégenos, protégenos por tu gran y glorioso poder. Y séllanos a salvo por siempre en tu corazón de amatista de luz violeta. Invencible protección de la luz, I am, yo soy. Invencible protección de la luz, yo ordeno. Invencible protección de la luz es mía cada día. Invencible protección de la luz gobierna siempre a través de mí. Invencible protección de la luz, I am, yo soy. Invencible protección de la luz, yo ordeno. Invencible protección es mía cada día. Invencible protección de la luz gobierna siempre a través de mí. Invencible protección de la luz, I am, yo soy. Invencible protección de la luz, yo ordeno. Invencible protección de la luz es mía cada día. Invencible protección de la luz gobierna siempre a través de mí. Y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste. Y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste. Y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste. Aquí y ahora mismo con pleno poder eternamente sostenido, omnipotentemente activo, siempre abarcando al mundo y... siempre abarcando al mundo y expandiéndose hasta que todos hayan ascendido completamente en la luz y sean libres. Amado, I am yo. Gracias, hermanos, por estar aquí. Mar de la Fuente, un abrazo de luz. Horacio Carrizo, Víctor Finamor, Adrianita Becerra, Ana Morales, Elsa. Pues buenas noches, gracias por estar aquí. Vamos a pasar a los decretos de iluminación. Iluminación y sabiduría. Hoy lunes,
Vamos a hacer un receso de 5 minutos. Menos de 5 minutos, hermanos, menos de 5 minutos. Thank you.
Lunes, segundo rayo, rayo amarillo dorado de la sabiduría, iluminación, educación, chakra de la coronilla, chakra de la coronilla, los chohanes, el señor Lanto, el señor Confucio y el señor Kutumi, el arcángel, el amado arcángel Jofiel, las arcangelinas Constanza y Cristín, los Elohim, Apolo y Lumina. Salutación al sol. Oh poderosa presencia de Dios, I am, yo soy dentro y detrás del sol. Poderosa presencia de Dios, I am, yo soy dentro y detrás del sol, acojo tu luz que inunda toda la tierra, en mi vida, en mi mente y en mi espíritu, en mi alma. Irradia y destella tu luz, rompe las cadenas de oscuridad y superstición. Cárgame con la gran claridad de tu radiación de fuego blanco. I am, yo soy tu hijo y cada día me convertiré más en tu manifestación. Mantra a la luz del Padre Madre. Helios y Vesta, Helios y Vesta, Helios y Vesta. Que la luz fluya dentro de mi ser y que la luz se expanda en el centro de mi corazón, que la luz se expanda en el centro de la tierra y que la tierra sea transformada en el nuevo día. Helios y Vesta, Helios y Vesta, Helios y Vesta, Helios y Vesta. Que la luz fluya dentro de mi ser, que la luz se expanda en el centro de mi corazón, que la luz se expanda en el centro de la tierra y que la tierra sea transformada en el nuevo día. Helios y Vesta, Helios y Vesta, Helios y Vesta, que la luz fluya dentro de mi ser, que la luz se expanda en el centro de mi corazón, que la luz se expanda en el centro de la tierra y que la tierra sea transformada en el nuevo día. Sed la totalidad de Dios por Gautama Buda. I am, yo soy la alegría del Buda, porque I am, yo soy el Buda. I am, yo soy Dios realizando en el hombre, porque I am, yo soy el Buda donde estoy. I am, yo soy la esperanza en los ojos de la humanidad, así como I am, yo soy la esperanza de la primavera. I am, yo soy la flor del loto y la esperanza de la reunión, de la regeneración y de la redención. I am, yo soy la esperanza de la superación, del logro, de la iluminación en el camino. I am, yo soy el consuelo de la esperanza. I am, yo
soy la esperanza en los ojos de la humanidad, así como I am, yo soy la esperanza de la primavera. I am, yo soy la flor de loto y la esperanza de la reunión, de la regeneración y de la redención. I am, yo soy la esperanza de la superación del logro de la iluminación en el camino. I am, yo soy el consuelo de la esperanza para aquellos que han conocido el terror. I am, yo soy el brazo de la amistad extendido en libertad hacia la humanidad. I am, yo soy la defensa de la libertad en la tierra. I am, yo soy la llama de la vida. Y I am, yo soy la defensa de esta llama en honor. Donde I am, yo soy, allí está el honor venciendo el compromiso con los caídos. I am, yo soy la afirmación de la vida para aquellos que han negado la vida y a quienes se les han negado la vida. I am, yo soy el juicio de aquellos que se oponen, que estropean y obstaculizan el sendero de los avatares y seres crísticos. I am, yo soy la palabra. I am, yo soy el logos. I am, yo soy la ley eterna hecha carne. I am, yo soy la palabra encarnada. I am, yo soy la acción victoriosa. I am, yo soy el Cristo victorioso. I am, yo soy un electrodo de la gran hermandad blanca. I am, yo soy la iluminación del Buda. I am, yo soy el camino de la luz. I am, yo soy el camino del Buda. I am, yo soy el camino de la jerarquía. I am, yo soy el camino de la libertad con honores. I am, yo soy la gloria de la llama trina de la vida que eleva al hombre a la autoestima. I am, yo soy un hijo de Dios. He aquí, I am, yo soy vivo por siempre. I am, yo soy uno en la llama del Dios viviente. I am, yo soy la visión clara y el saber claro para toda vida. I am, yo soy la invocación continua ciclópea para que concentre el ojo omnividente en toda nación, gobierno, hogar y corazón 24 horas al día. I am, yo soy amor y amor una y otra vez. I am, yo soy el perdón y perdón una y otra vez. I am, yo soy el flujo de la luz. I am, yo soy el brillo de la luz. Y I am, yo soy el Buda, donde I am, yo soy. I am, yo soy el amor de la madre. I am, yo soy la ley de la vida. I am, yo soy el camino de Alfa. I am, yo soy el camino de Omega. I am, yo soy el camino del ciclo de las energías cósmicas y el dominio de estos ciclos. I am, yo soy la ardiente llama del corazón que abarca todo aspecto de la creación. I am, yo soy la luz búdica en el centro del ser, consumiendo toda la conciencia humana, reemplazándola con luz divina. I am, yo soy el vencedor. I am, yo soy la totalidad de Dios. I am, yo soy la asimilación plena de Dios. Afirmaciones tomadas de iniciaciones en la luz búdica, convirtiéndote en el Buda donde estás, por Gautama Buda. I am, yo soy el Buda donde I am, yo soy. I am, yo soy la imagen del Buda creada del ser divino. I am, yo soy la adoración suprema del ser como Dios. I am, yo soy el dominio de las 10 perfecciones. I am, yo...
yo soy el brillo de los chakras encendidos con el fuego de la conciencia crística. I am, yo soy el que consume todo pensamiento y sentimiento impuros. I am, yo soy el que libera la llama violeta para los chelas de esta era. I am, yo soy el que calma las energías de la mente y de las emociones. I am, yo soy el que calma toda tensión física y toda memoria subconsciente. I am, yo soy la determinación divina que supera todo lo que interfiere con la realización divina. I am, yo soy el cumplimiento de la luz de la madre del mundo. I am, yo soy un río de fuego líquido, una corriente cristalina de conciencia divina. I am, yo soy un flujo perpetuo de la invocación a la luz violeta, a la luz de fuego blanco de matiz dorado. I am, yo soy bañado con la llama violeta. I am, yo soy el Buda dentro de la cámara del corazón. I am, yo soy el Buda en el centro de mi isla en el sol. I am, yo soy el dominio de los ocho pétalos dentro de la cámara secundaria del corazón. I am, yo soy libre del confinamiento a la conciencia física, porque I am, yo soy el que no tiene límites. I am, yo soy la infusión de la vida con la llama sagrada. Aum Buda. En Dios, I am, yo soy el cuerpo sagrado de la madre. I am, yo soy el cuerpo sagrado de Dios en la tierra. I am, yo soy el principio del compromiso entronizado en mi corazón. I am, yo soy el flujo de la madre. Soy el sol de fuego que gira en el tabernáculo del ser. I am, yo soy compasión enviada como esperanza a toda la humanidad. I am, yo soy el camino de la iniciación búdica. I am, yo soy el Buda, el flujo de la identidad divina. I am, yo soy el Buda, el flujo de la energía cósmica que refuerza la luz dentro de toda vida. I am, yo soy el Buda, el flujo eléctrico que llena la conciencia, que refuerza el conocimiento divino. I am, yo soy el valor, que es la sexta perfección de la ley. I am, yo soy el que está a salvo en la luz búdica. I am, yo soy vida como una alquimia que fusiona los elementos de la madre y el Buda. I am, yo soy la superación de toda oscuridad y engaño. I am, yo soy el amanecer y la luz en el cielo matutino. I am, yo soy el sendero en el agua hacia el centro del sol de mi propio ser. I am, yo soy el Buda donde I am, yo soy. I am, yo soy la madre.
En el nombre del Cristo desafío al cobarde dentro de mí, desafío al cobarde que no tiene el valor de encontrar el camino, porque I am yo soy el camino. I am yo soy el defensor de la luz y de la paz. Queridos hermanos, para que no cometan las equivocaciones que cometen algunos hermanos, antes de enviar un mensaje privado por Messenger, tenemos primero que fijarnos en la foto del perfil. Revisas la foto del perfil y si está subrayada o está alrededor, tiene un círculo azul y tiene un letrerito rojo que dice live o live live, que quiere decir que la persona en ese momento está haciendo una transmisión en vivo. Entonces, pues lo correcto por educación es no enviar, no por educación, sino para no ser inoportunos y hacer ruido, porque suena la alarma cada vez que uno envía un mensaje de Messenger, un mensaje privado, suena la campanita ping ping
como ya sonó varias veces, una hermana que se llama Antonia, está enviando mensajes y le acabo de enviar, le compartí la transmisión en vivo y le pedí por favor que no siga enviándome mensajes porque estoy transmitiendo. Sí, hay una manera de saber cuándo la persona está enviando o está transmitiendo en vivo. Lo voy a repetir. Antes de enviar un mensaje privado por Messenger, fijémonos en la figura o el circulito del perfil. Si la foto del perfil está subrayada con azul, con una línea azul y dice, tiene un letrerito que dice live rojo, la persona está transmitiendo. Hagamos de siempre que nos dirijamos a los hermanos, sobre todo en Facebook, apartémonos un poco de nuestra necesidad del ego de comunicarnos, ¿sí? Hagamos un poquito a un lado nuestro ego, nuestro egoísmo, que quiere, que demanda atención inmediata. Y fijémonos primero si la persona está disponible, si está haciendo una transmisión, para no interrumpir. Lo mejor es esperar que la persona ya no esté transmitiendo. Se lo digo a ustedes para pedirles disculpas a nombre de estas hermanas que me están enviando. Yo me siento apenado por las personas con las que estoy compartiendo la transmisión, porque tenemos que escuchar este ruidito, ¿sí? Y por otro lado, si me pueden decir, pues bájale el volumen, sí, si le bajo el volumen, pero sí interfiere con el volumen de la transmisión. Sí interfiere, no mucho, pero hace el sonido un poco más opaco. Lo mejor es que todos los volúmenes al transmitir estén al máximo para que tenga una buena capacidad de volumen. Antonia, espero que te hayas unido, ya que tenías tanta urgencia, ya que había tanta urgencia en tus mensajes de Messenger. ¡Pim, pim, 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 pim! Pues espero que te hayas unido a la transmisión y veas qué es lo que hago, qué es lo que yo ofrezco, y bueno, si te gusta, otra. A ver. Afirmaciones tomadas de Espiral para la Victoria Crística por el poderoso Victory. Yo soy el que yo soy. Salve seres victoriosos provenientes del gran sol central. Salve legiones de Victory. Salve legiones de amor, entrad ahora en este campo de fuerza de la tierra. Entrad en la conciencia flameante de Victory y haced destellar esa luz de Victory para encender el fuego del amor en todos los corazones. Por tanto, el amor es la victoria en el sendero. Por tanto, a menos que haya amor, no puede haber victoria.
una iluminación de los fuegos del Espíritu Santo, y allá yo soy ese amor. Allá yo soy las energías en reposo de la Madre Divina, despertadas en el Espíritu flameante del Padre. Proyectando la comprensión del amor, de la misma forma que el amor engendra sabiduría. Y I am, yo soy en esa acción doble del rayo de brillo rosa dorado, en el que se percibe la gloria y la marca de victory. Soy la comprensión que permite que el hombre que está en el interior salga y se exprese y sea la victoria divina, el dominio divino de mi conciencia externa. La meta entonces se percibe como la realización de la unidad. I am, yo soy la realización de la unidad. I am, yo soy la realización de la vida. I am, yo soy la realización de la energía. De la conciencia. I am, yo soy la realización de convertirme en todo lo que I am, yo soy. I am, yo soy el que I am, yo soy. Del alma, ven la llama del amor, ven y sé la realidad de cada uno. I am, yo soy iluminación, la acción iluminada del amor. El sendero a la realidad, la realización de la I am, yo soy quien I am, yo soy. Esta es la conciencia de victory. Continúa del ser 24 horas al día. I am, yo soy y retengo la conciencia de victory, porque conozco al ser y me doy cuenta del potencial de luz del ser, porque I am, yo soy el que es consciente de la naturaleza infalible del ser en Dios, que es la victoria. Ahora dejad que la oscuridad sea barrida por la marea venidera de victory. Ahora dejad que la espiral de la victoria coscrística sea impartida por las huestes angelicales al planeta y los que en él evolucionan. Ahora dejad que la pleamar de victory venga desde el gran sol central, en el nombre de Jesucristo y en el nombre del ser cósmico victory. Yo estoy aquí y I am, yo soy quien ha venido a destrozar los velos de la oscuridad, de la tentación, de la tristeza y del maya,
de estar fuera de alineamiento con la geometría interna del ser. Ahora, por medio del imán del gran sol central de Victory, que el campo de fuerza de mis chakras sea atraído al poder de la visión inmaculada de la Virgen Cósmica. Así dejad que la energía se traslade al centro del ojo omnividente. I am, yo soy el que contempla a Dios. I am, yo soy el que contempla al Dios del ser. Sé que I am, yo soy Dios en manifestación, y que la acción manifiesta de Dios son el hombre y la mujer victoriosos. I am, yo soy el factor de victory que equilibra las escalas de Libra, del más y del menos. I am, yo soy Alfa y Omega, que convergen en este punto en el tiempo y en el espacio para el nacimiento de la conciencia crística dentro de mí. I am, yo soy el que está en el nexo de la cruz en mi chakra del corazón, e invoco la espiral de la victoria crística. Desde ya, por tanto que la luz dorada como las doradas de paz rodeen al planeta como una mantilla de llama viviente, que los fuegos de la iluminación vengan. Digo, despertad, despertad, oh humanidad, despertad, despertad, despertad a vuestra realidad divina, lo proclamo, y sé de esa realidad divina. I am, yo soy el que I am, yo soy. Por tanto, separad la irrealidad, separad la realidad, y al filo de la navaja de la mente de Dios parte el velo. Nuestro amado Jesucristo pase a través del velo. Por tanto, en esta hora de victory y el camino de ciclos, desde el I am, yo soy el que I am, yo soy, que baje de nuevo la conciencia y el campo de fuerza electrónico de Jesucristo, acercando a ese amado avatar a la conciencia exterior de la humanidad. Que este descenso de su presencia electrónica sea acompañado por una aceleración de la conciencia crística en los corazones de las personas. I am, yo soy el que I am, yo soy. Que la humanidad busque al Espíritu Santo en su naturaleza, en invocación y en amor, que se vuelvan hacia el Maestro Jesús, el maestro instructor, el maestro mundial de la era, y que los corazones de la humanidad sean acelerados por la presencia de este ser amado de Dios que penetra el plano etérico, preparándose para la segunda venida y para ese reinado de la mente de Cristo dentro de los cuerpos mentales de toda la humanidad. I am, yo soy el que I am, yo soy. Por tanto, que haya esa presión sobre los cuerpos mentales de la humanidad, que se expriman de las energías del no ser, de la lógica de la mente carnal, y que esa presión venga desde las alturas al volverse el Cristo cósmico más real, más activo en las vidas de los hombres, y especialmente en aquellos que responden al llamado interno del buen pastor. Mis ovejas conocen mi voz. I am, yo soy el que I am, yo soy. Por tanto, que la humanidad conozca la voz de Jesús y que escuchen su voz, la voz del hombre interno del corazón, su propio amado ser crístico, que hable en las lenguas de los ángeles y de los maestros ascendidos. Por consiguiente, que la venida de Jesucristo no sea exclusivamente para las jerarquías ascendidas, sino que su venida prepare el terreno para el descenso,
esa presión penetrante sobre las auras de la humanidad del momentum victorioso de los santos y seres ascendidos de todas las eras, por tanto que vengan a los corazones receptivos, por tanto que toda la humanidad sepa que la victoria del individuo está en la realidad interna, está en el ser real, y que así como Jesús es, así es ese ser crístico, así es todo el que está listo para recibir el ungimiento del ser crístico interior. I am, yo soy el que I am, yo soy. Estoy en la presencia flameante de Victory. I am, yo soy el poderoso Victory. I am, yo soy el poderoso Victory. I am, yo soy el poderoso Victory. Vengo en alas de victoria. Vengo a colocar la corona de laureles de la victoria sobre las cabezas de los vencedores. I am, yo soy el que vence en todas las cosas, siendo tentado y siendo probado y sin embargo todavía avanzando firme hacia la victoria. I am, yo soy uno con aquellos que están forjando una nueva era. Por tanto, venid, venid en nuestras almas, oh corazones de luz. I am, yo soy el que viene en mi conciencia solar. I am, yo soy un corazón de luz y afirmo mi victoria, porque he tenido muchas victorias, las cuales reconozco y afirmo en el nombre de mi amado ser divino. Oh amado ser divino de todos, amado Cristo de todos y amado poderoso Victory. Ahora exijo que las huestes de luz aten la carga del anticristo y al acusador de los hermanos que ha doblegado ya a los benditos hijos de Dios. Por tanto digo, reclamo la victoria, reclamo la victoria, reclamo la victoria para la tierra y sus evoluciones en este día. I am, yo soy el que I am, yo soy. Por tanto proclamo esa palabra en el nombre del Cristo viviente, en el nombre de Jesucristo y de mi ser crístico, en el nombre del I am, yo soy el que I am, yo soy. Reclamo mi victoria ahora, reclamo mi victoria ahora, reclamo mi victoria ahora, reclamo mi victoria ahora, reclamo mi victoria ahora. Por tanto, la aclamación de los ángeles está sobre mí. No dejaré que las fuerzas de la oscuridad y los paganos me arrebaten mi victoria, y no fallaré en reclamar esa victoria. I am, yo soy el que I am, yo soy. I am, yo soy ese reclamo de la victoria. I am, yo soy la llama de la victoria, y esa llama es invencible y victoriosa, invencible y victoriosa, invencible y victoriosa. Ganaremos, ganaremos, ganaremos. Lo digo una vez, lo digo dos veces, lo vuelvo a decir, porque I am, yo soy la conciencia cósmica de Victory, y mi alma contiene esa luz dorada de Victory. Ahora que destelle como el sol de Helios y Vesta, como el imán del amor y de la sabiduría de Dios, multiplica el poder y el momentum de Victory que llevo en el corazón de Dios. I am, yo soy el que I am, yo soy. Ahora veamos cómo la humanidad se somete bajo la vara de la ley de la autodisciplina y en la verdadera libertad de la era de Acuario, que el hombre se discipline a sí mismo bajo su propio tutor, el ser crístico, que cada hombre conozca la ley de la presencia, I am, yo soy, y que esa sea la ley en acción. I am, yo soy el que I am, yo soy. I am, yo soy esa victoria que es ganada por la disciplina del cubo, del cuadrado, de la esfera y del triángulo de luz. Por tanto, ahora toca el triángulo, ángel del triángulo, el tintineo del triángulo hace sonar la nota, y el momento de la venida desde mundos lejanos de las legiones de Victory que han respondido a la vida dentro de mi corazón y a mi sentido de la victoria. Om Tassat Om. Así la humanidad sabrá este año que así como la llama del Espíritu Santo es liberada, así vienen los defensores de Victory y las huestes angelicales, vienen frescos de una victoria de otro mundo y de otro sistema de mundos en otra galaxia,
un sistema solar con condiciones similares a las nuestras, en donde un cierto número de cuerpos planetarios dentro de ese sistema han sido pervertidos por ciertos caídos, y en donde ciertos hogares planetarios y sus evoluciones han retenido la luz, y en donde un planeta específico mantiene el equilibrio de la luz para un sistema solar. En el nombre del I am, yo soy el que I am, yo soy, y por la autoridad de Dios Todopoderoso, llamo a las legiones de Víctor y a las huestes angelicales para que anclen el topacio de Víctor para este planeta, el fuego cristalino de la conciencia dorada de la divinidad, porque I am, yo soy un hijo del sol que cambia la marea. Proclamo la victoria, reclamo la victoria y veo la victoria ganada. En el nombre del poderoso Victory, exijo la disolución de los microbios, gérmenes del mal que manifiesta, que infestan las mentes de una porción de la población, como un gran mar muerto flotando en la atmósfera, amenazando con vencer a un planeta y por consiguiente a un sistema de mundos. I am, yo soy la llama de Victory, con un núcleo de fuego blanco del Espíritu Santo, y I am, yo soy capaz de disolver esos microbios que infestan la mente, que pervierten la conciencia de Victory por medio del sentido de muerte y de fracaso. Levanto mi cabeza para recibir a los héroes conquistadores de Victory, porque vienen frescos de la gloria de la victoria. Esta victoria está manifestándose en la tierra, mientras las legiones de victoria permanecen en la tierra y refuerzan las espirales de la acción iluminada, para que la humanidad vea y conozca el sendero de victoria. I am, yo soy la espiral de victoria. Para la realización de la organización del santuario del corazón de Amatista, que la conciencia de la realidad divina se pose como una corona sobre mi cabeza, para esa realización de las enseñanzas de los maestros ascendidos en el santuario del corazón de Amatista, y la descarga de las siete lecciones de la amada arcangelina Santa Amatista, en el nombre del Cristo, invoco la iluminación de la mente, por tanto exijo que el fuego se consuma la... Por tanto, exijo que el fuego consuma la conciencia de todo lo que impida el flujo de la energía sagrada y de la sabiduría sagrada, que así sea en el nombre del Espíritu Santo. Reclamo esa realidad y venceré. Estoy en la presencia flameante de la realidad. Estoy en el fuego dorado blanco del sol de Libra. Sé quién soy. I am, yo soy el que I am, yo soy. Om Tat Sat. Se reúna con el disco de la conciencia del ser de Dios, mientras mi alma camina en la tierra como el héroe conquistador, infundida en la presencia de Santa Amatista, infundida en la llama de la Madre Divina. Aprovecho la oportunidad para la victoria de un planeta que cambiará la marea y manifestará la victoria de este sistema solar y la elevación de las frecuencias de los hogares planetarios hacia nuevas dimensiones de ciclos etéricos, preparando toda la acción giratoria de la energía cósmica para el cumplimiento de la ascensión y del regreso al núcleo de fuego blanco. Esto es la alegría, esto es el cumplimiento de la ley. I am, yo soy el que I am, yo soy. Om Tat Sat. Por tanto, ahora consume todo sentido de injusticia, consume los registros de muerte, duda, temor, ansiedad, tensión y frustración. Consume y disuelve esos campos de fuerza energéticos que no son de este mundo, que no son de mi conciencia divina y que no forman parte del sentido eterno de la victoria. Legiones de luz en una formación de infinitos miembros, venid y fusionaos ahora con las auras individuales de la humanidad,
En este momento cósmico, toda corriente de vida conectada a la Tierra encarnada o desencarnada, todo hombre, mujer y niño en cualquier plano de la materia recibe ahora la administración de un ángel de victoria. En el nombre del gran I am, yo soy, y del Cristo eterno, que ese ángel de victory entre en el aura del individuo para reforzar la espiral ascendente y el momentum de victory. En el nombre del poderoso victory, sana tu madre, la maestra ascendida Venus, que la armadura de victory se pose sobre la humanidad, la conciencia de victory, el amor, sabiduría, poder de victory. Por tanto, ahora se hace la transferencia de la presencia electrónica de los ángeles de victory. Reclamo la realidad de mi victoria diario en el nombre del Cristo, y observo y veo cómo la humanidad tiene el sentido renovado del lema antiguo: venceremos, venceremos, venceremos. I am, yo soy el que I am, yo soy. Está hecho, está consumado, está sellado. Está hecho, está consumado, está sellado. Está hecho, está consumado, está sellado. Está encerrado en mi corazón. Lo defenderé con todo mi poder, con todas mis fuerzas, con todo mi amor. Defiendo la victoria que ya ha sido ganada. Defiendo la luz que habrá de vencer. I am, yo soy el espíritu de la negación en mí, que ve con claridad cristalina el logro de la victoria, pasado, presente y futuro. En el ahora eterno está la victoria, victoria, victoria. I am, yo soy el que I am. Amado Padre nuestro, invocamos a los ángeles sagrados que están al servicio de tu trono de gracia para que reciban ahora, a través del corazón de nuestro Santo Ser Crístico, todo el momentum acumulado de nuestra oración. Permite que esta sesión de decretos a San Miguel Arcángel y a la Arcangelina Santa Matista se multiplique ahora por el corazón inmaculado de María, por el Sagrado Corazón de Jesús, el flameante corazón púrpura de San Germán, por el magnánimo corazón del anhelo, el obediente corazón de Godfrey, los corazones puros de Lady Miriam, Señora Juana María de la Concepción y Gurumá, y de Santa Teresa de Lisieux, y de todos los santos ascendidos, los corazones justos, leales, fieles y honrados, de todos los santos no ascendidos. En el nombre del Verbo viviente, que nuestras plegarias se recojan en el corazón mismo del Cristo cósmico, Señor Maitreya, y que sean selladas en el corazón mismo del Arcángel Miguel y en el corazón de Amatista de la Arcangelina Santa Amatista, para su uso en las horas en que seres queridos y portadores de luz necesiten una transfusión inmediata de luz y la protección del Capitán de las Huestes del Señor. Por tanto, que este depósito de decretos de luz en vuestro corazón, oh poderoso ángel del fuego sagrado, oh amado Maitreya, sea ahora para la curación de las naciones, la protección de los estudiantes de la luz, los testigos fieles y verdaderos, y los sacerdotes y sacerdotisas del santuario del corazón de Amatista, la actividad de los maestros ascendidos en el planeta Tierra. En el nombre de todo el espíritu de la gran hermandad blanca,
Consagro estos corazones como cálices de la luz viviente del Arcángel Miguel y la Arcangelina Santa Matista y sus decretos dinámicos a través de nosotros. Así está hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de la Madre. Bien, bien, gracias, gracias. Nos vemos. Hasta mañana.